Juan Salvador Guzmán Tapia nació en la República de El Salvador en 1939. Hijo del poeta y diplomático Juan Guzmán Cruchaga y de Raquel Tapia, pasó parte de su infancia y adolescencia en Colombia, Venezuela, Estados Unidos y Argentina. De regreso en Chile, estudió en el Colegio San George y luego en la Facultad de Derecho en la Universidad Católica de Chile, obteniendo su título de abogado en 1965. Ingresó a la carrera judicial en 1971, llegando a ser presidente de la Corte de Apelaciones de Talca. En 1989 pasa a ser ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y miembro de la Corte Marcial. En ese cargo investigó varias querellas contra Augusto Pinochet por homicidio en el contexto de la Operación Caravana de la Muerte de septiembre de 1973. Guzmán se retiró en el año 2005 del Poder Judicial y luego se desempeñó como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Chile. Actualmente es director del Instituto de Derechos Humanos de la misma universidad, entidad de la que es fundador. Hoy día, en Cita con la Historia, tenemos el gusto de tener como invitado a un hombre muy conocido dentro de nuestra historia de Chile reciente, el juez Juan Guzmán. Estoy muy encantada de que estés con nosotros, acompañándonos hoy día en esta Cita con la Historia. Juan, bienvenido al programa. Muchas gracias, Patricia. Encantado y muy honrado. Quiero partir haciendo un pequeño perfil personal tuyo, porque tú eres hijo de un gran poeta, de nada menos que Juan Guzmán Cruchaga. Yo me acuerdo en el colegio haber aprendido esa poesía, alma no me digas nada, que para tu voz dormía está mi puerta cerrada. Un hombre que además se desempeñó como diplomático en varios países latinoamericanos, Estados Unidos, y mi pregunta va en relación a cómo era tu vínculo, cómo fue tu vínculo con tu padre y esto de ser itinerante, porque ni siquiera naciste en Chile, naciste en El Salvador. Así es. Bueno, mi vínculo con mi padre fue muy curioso, fue mágico durante los primeros años. Fue un hombre de fantasía, de películas, de cuentos, de aventuras, de mezcla de la realidad con el sueño, porque desde luego era un poeta, y fue fascinante. Es curioso que mi padre, a pesar del cariño profundo que le tenía y que él expresaba por mí, le tenía una mezcla de niño, me refiero, de admiración, cariño, amor y susto, como todo reunido. Sí. Pasa siempre eso, ¿eh? Con los padres, sobre todo cuando son importantes, son famosos. Ahora, tú viviste fuera, hiciste una vida de infancia muy itinerante. ¿Hasta qué punto eso te marca a futuro? Yo creo que me marcó mucho, porque era muy de donde estaba en el momento y muy poco de donde llegaba. Entonces, eso hizo que cada viaje implicara un duelo, una profunda tristeza, echar de menos a los lugares, a los amigos y finalmente a las amigas. Y finalmente una especie de rechazo, de dificultad, de problemas de adaptación con cada nuevo encuentro, con cada nuevo hallazgo. Sí, fue difícil. Pero así todo, cuando llegaste a Chile, tú estudiaste, creo que en St. George, ¿no? Sí, a partir de los 12 años. A partir de los 12 años. Sí. ¿Quiénes eran tus compañeros? ¿Qué generación eras tú? Un colegio muy tradicional chileno, sí, ¿no es cierto, St. George? Claro. Por ejemplo, podría decir que de la generación mía, de compañero de curso, estaba el padre del actual alcalde de La Reina, Claudio Rego Vicuña. Ajá, ajá. Era amigo y compañero mío, y yo diría que era la figura más emblemática de mi curso. De tu curso. Y con eso podría marcar cuál es la generación mía. Claro. Ahora, tú en 1959, más o menos, en pleno gobierno de Jorge Alessandri, que elegido en el año 58, entras a estudiar Derecho a la Universidad Católica. Sí. ¿Ya había en ti una vocación por las leyes? ¿Y por qué la Católica y no la Chile?
No, eso fue porque quedé antes en la Católica. Postulé para las dos y uno es bastante light cuando es joven, o por lo menos yo personalmente lo fui, y como me di cuenta que había varios de los amigos míos que habían quedado conmigo, no seguí postulando a la Universidad de Chile y ya me dediqué a considerarme un joven universitario, pero en realidad yo creo que por la manera de ser de mi familia y por mi manera de ser personal, yo creo que me ajusto más, curiosamente, con la gente de la Universidad de Chile. Ahora, buenos profesores, ¿cómo era el ambiente de derecho en la Universidad Católica? En un periodo, yo te diría, de efervescencia política, empieza la Revolución Cubana, empiezan a generarse, ¿no es cierto?, problemas juveniles. ¿Tú militabas, participaste en política en la época juvenil? Yo no podría decir que participé en política. Sí tenía amigos, y los más amigos míos eran gente de derecha, entonces era del Partido Conservador, y en realidad militancia no tenía, porque la ideología o el sentir sociopolítico lo he adquirido a través de los años. En esa época yo creo que fui un joven bastante aceptador de cómo se daban las cosas. Pero yo diría que me creía, por eso en una entrevista al Mercurio, a la Raquel Correa, cuando me pregunta cuándo dejé de ser de derecha, yo dije que yo nunca he sido derecha, y no he mentido. La mayoría de la gente con la cual yo me rodeaba era de derecha. Pero si pensé, yo creo que me acercaba en mi pensamiento a lo que es las ideas socialdemocráticas. En plena efervescencia juvenil, en los años 67, 68, tú te fuiste fuera de Chile y te vas a París. ¿Vas a París por qué? ¿En busca de tu destino? Sí, sí. Siempre todo lo que he hecho en mi vida ha sido en búsqueda de mi felicidad. Sea cualquiera sea, y en el fondo cada movimiento que he dado, cuando empiezo a estudiar Derecho, cuando postulo a una beca que la obtengo en Francia, una media beca en realidad, pero beca igual, voy buscando la felicidad sin saber lo que es, pensando que la felicidad es siempre algo que se encuentra dando unos pasos hacia adelante. Y la encontré por lo menos en el ámbito del amor. Ahí conocí a Inés, mi mujer, con quien me casé y con quien he sido un hombre feliz durante 40 años. Cuéntame, mayo del 68, tú estabas en pleno, ¿de qué vivías y cómo era ese ambiente revolucionario, digamos? Era revolucionario. Yo trabajé en todo en Francia. Era abogado, recibido, y sin embargo, trabajo como abogado no tuve. Trabajé en el mercado cargando objetos, trabajé en una peluquería limpiando los lavatorios, de todo tipo de cosas. Trabajé en una fábrica de embalaje industrial, embalando piezas de helicóptero, y así sucesivamente tuve numerosos trabajos, y tanto así que mi familia estaba muy preocupada, pensando que yo iba a ser un estudiante eterno y un diletante eterno. Sí. Me demoré mucho tiempo hasta el matrimonio, yo diría poco antes del matrimonio, para encontrar lo que, entre paréntesis, se denominaba un trabajo serio. Sí, bueno, pero eso igual da una gran experiencia, estar en pleno centro de la actividad mundial, sí, ¿no es cierto?, siendo joven y haciendo todo tipo de trabajos, da una experiencia de vida. Era una década de cambios, de verdad. Una época de cambios, y yo creo que esto lo digo en El Borde del Mundo, en un libro que se publicó aquí en Chile y en España. Yo digo que tuve una gran influencia, curiosamente, de un libro que se llama El filo de la navaja. Me impresionó mucho, a los 17 años, de Mogán. Y yo creo que
El personaje de Larry, el protagonista creo que influyó mucho en esos pasos que di durante los primeros años. O sea, de esos primeros años tengo una concepción un poco hinduista de la búsqueda de la felicidad. Y bohemia también. Y bohemia, de todas maneras. Obviamente. Pero sanamente bohemia. Sí. Cuéntame, Juan, ¿por qué volviste a Chile? Venían las elecciones presidenciales. Sí. Del año 70, era posible el triunfo de Allende, claro. No se sabía. ¿Cómo es esto que te vienes de ese mundo? Yo te dije, Pati, que los grupos de personas con las cuales yo estaba más vinculado eran la gente de derecha. Tanto así que yo me identificaba en muchos aspectos con la gente de derecha, especialmente en el temor al comunismo. O en el no querer que llegara algún día el comunismo, con todo lo que ello implicaba, al poder. Y básicamente por temor, porque en nuestro país yo pienso que siempre iría a prevalecer la historia democrática que habíamos tenido. Pero igual existía ese factor. Y eso implicó que en Estados Unidos, cuando en un momento determinado estoy sin trabajo, me fui de Francia, donde me casé, a Estados Unidos, donde viví con mi mujer un tiempo, y luego un día me llaman de Santiago y me dicen, yo estoy con mi mujer esperando guagua en San Francisco, California, y me dice mi madre que mi papá había hablado con su gran amigo Conrado Ríos Gallardo. Ah, claro. Y que ex ministro de Relaciones Exteriores, sí. Y que en el programa de el futuro presidente, que se daba por sentado que iba a ganar, Jorge Alessandri Rodríguez, que él iba a ser el canciller y que me viniera a Chile, porque era muy probable que si era elegido Alessandri Rodríguez, sería su ministro de Relaciones Exteriores, Conrado Ríos, y que tendría yo muchas opciones para entrar al Ministerio de Relaciones. Y ese era, en ese momento, lo que yo pretendía. A pesar de ese hombre, de ese niño o joven soñador, yo quise ser, yo creo que siempre, desde que salí del colegio, y así lo digo en el libro de colegio, ¿qué vas a hacer tú cuando seas grande? Voy a ser diplomático. Ya. Así que yo volví a Chile pensando en que iba a ser diplomático. Bueno, pero las cosas se dieron, como todos sabemos, de otra manera. Sí. ¿Ah? El destino al final uno no lo maneja. No lo maneja, claro. ¿Ah? Y bueno, tienes que ganarte la vida y entras al Poder Judicial. Entras, ya no podrías haber trabajado como abogado, pero preferiste el Poder Judicial. Y ser juez durante la Unidad Popular es una gran experiencia. Pero primero, ¿cómo es esto de ser juez sin experiencia, llegando a Chile en un momento difícil? Fíjate que aquí hay un problema también de felicidad. Yo llegué a Chile el 70 y no tenía los requisitos para ser juez, porque se requería estar inscrito en la lista de abogados idóneos y tenía que esperar hasta el año siguiente del que llegué para poder inscribirme en esa lista en el Colegio de Abogados. Entonces, inmediatamente tuve que encontrar trabajo y encontré trabajo como receptor judicial en Valparaíso, donde estuve durante 2 años. Pero siempre con la ansiedad de ser feliz, porque yo creo que nos motiva a todos el querer ser feliz. Y fui 2 años, hice un trabajo muy sacrificado, muy contrapelo, porque ser receptor es un trabajo difícil. Muy difícil. Y bastante duro. Sacrificado, claro. Sacrificado, duro. Hay que, en realidad, hacer de tripas corazón para mucho tipo de diligencias, de trámites. Siempre soñando con ser juez, dar a cada cual lo que les corresponde. La idea del juez platónico, un poco idealista también en mis ideas. Y hasta que soy juez a los 33 años en Panguipulli, en plena periodo de Salvador Allende, claro. De la Unidad Popular, me nombra Salvador Allende, y fui juez en Panguipulli y fui el hombre más feliz del mundo. En el trabajo, en la realización, en las contemplaciones, en la dictación de la sentencia,
en la investigación que realicé en el terreno, logré ser un hombre pleno. Ahí, por primera vez en mi vida adulta, sentí la felicidad. Bueno, ser juez, yo creo que es una de las cosas más difíciles, porque en el fondo tú tienes en tus manos también la felicidad o la infelicidad de muchas personas. Desde luego, sí. Gente que puede ser inocente, gente que es culpable, que también puede salir libre. Desde luego, sí. Entonces, en ese momento, cuando tú ya estás en Panguipulli, estamos en un periodo político también muy tenso. Muy difícil. Tomas de fondo, presiones políticas. ¿Cómo vive un juez de provincia? Entonces, se me ocurre a Pedro Prado y el juez rural. Ojalá. Yo, uno de los libros que leí también antes de ser juez fue Juez Rural, de Pedro Prado. Eso era un juez idílico. Claro. No, lo mío fue duro. Fue el lugar donde había tomas, establecerme, presenciar las tomas y las retomas de los fundos con personas con lanzas. ¿Violencia? Yo diría que no violencia, pero algo amenazante, días de lluvia, truenos y gente con sus ponchos y con una pala o con herramientas punzantes. En fin, me tocó vivir. Desde luego que ahí está el Juan aventurero que soy yo. Nunca sentí el peligro. Sentí como que era parte del trabajo, como que en toda batalla le toca a uno tomar un lugar. Y no te voy a decir que me fascinó, me fascinó. Pero sí me produjo emociones muy fuertes. Tú ahí conociste, no sé si lo conociste personalmente, pero en la zona un gran personaje era un activista político, sí, conocido con el nombre del comandante Pepe, en efecto, que sí generaba justamente todas estas tomas en un momento, digamos, en que los dueños de fondos se sentían amenazados por estas expropiaciones, sí, y tú tenías que ser juez y tenías que obviamente condenarlo. ¿Tuviste relación con el comandante, sí, Pepe? Tuve contactos telefónicos con él, es muy simpático. Por ejemplo, yo tenía 36 órdenes de arresto contra y de aprehensión, que eran mucho más eficaces, en contra del comandante Pepe, y él me llamaba por teléfono, y yo no sabía dónde se encontraba. Y yo le decía, bueno, don José, usted tendría que presentarse, sus delitos son absolutamente excarcelables. Y se reía, decía, mire, yo también conozco el derecho, y había a la sazón delitos que eran teóricamente inescarcelables, que eran aquellos donde había una reincidencia. Y él me decía, yo sé que por lo menos voy a estar 6 meses preso, así que le agradezco su invitación. Él tenía mucho sentido de humor, pero no voy a acceder. Y me decía, sin embargo, usted sabe muy bien que yo ando con un cinturón de dinamita, así que si me acerco, si se acercan a mí, soy un peligro público, pero no quiero causarle daño a nadie. Entonces era una situación bastante curiosa hablar con este personaje y escuchar ese tipo de amenaza, y después saber muchos años después la realidad. Jamás anduvo con la famosa. Le pregunté a muchas personas, a muchos testigos, a personas que habían vivido, convivido con él. Me dijeron que no, que ese era el mito, pero él también Lo inflaba, sí, digamos. Lo inflaba, lógico. No, nadie lo tocó. Jamás lo pudieron tocar durante ese periodo. ¿Y recibiste durante el gobierno de la Unidad Popular, estando de juez, presiones políticas de los partidos para que una sentencia fuera a favor de unos, en contra de otros? No tan desde una perspectiva política, te digo. Yo diría que no. La única presión teórica que recibí fue en relación a encarcelar, curiosamente, a 17 comuneros mapuches porque habían cometido robos contra el fisco. Y ahí tuve sus llamaditas telefónicas, las de rigor, y fui al lugar donde habían estado hurtando madera, y era precisamente en en tierras del complejo maderero de Panguipulli. Claro. Pero habían sido tierras ancestrales de ellos durante
10, 8, 15, nadie sabe cuántas generaciones para atrás. Así que les di la libertad inmediata a estos 7 comuneros mapuche. Recibí la gran satisfacción que la Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó mi resolución y que consideró, al igual que yo, que sobreseímos definitivamente que ellos no habían hurtado. El hurto es la sustracción de cosas ajenas. Claro. Muebles. Que es distinto de robo. No, y que es distinto del robo y que es distinto del hurtarse a sí mismo. Claro. Uno no se puede hurtar a sí mismo. Yo consideré que estaban sacando lo propio. Y así lo consideró la Corte de Apelaciones, bastante, entre comillas, derechista de Valdivia a la sazón. Y estuve muy contento, consideré que fue un triunfo profesional y una linda decisión jurídica. En ese tiempo de la Unidad Popular se hablaba de los tribunales populares y la Corte Suprema era amenazada permanentemente en la prensa, sí. El diario El Clarín, el diario Puro Chile, sí. Decían, yo me acuerdo haber leído Viejos de M, claro, no claro. Digamos a los telespectadores, Viejos Momios, pero la M no era de momio. Sí. Había mucho insulto y había una posición muy negativa de parte del Ejecutivo contra el Poder Judicial. Sí, sí. ¿Cómo vivías tú por dentro y cómo vivían los jueces, digamos, de provincia esta contraposición entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial? Bueno, a mí no me tocó en lo personal vivirla. Me tocó antes, me tocó como receptor vivirla cuando la Intendencia no autorizaba, por ejemplo, los lanzamientos de los hogares de personas que no habían pagado los arriendos o los retiros de especie cuando había un embargo. Uh-huh. En esos casos, obviamente, había interfería el Ejecutivo en lo jurisdiccional y desde luego que producía mucha molestia al Poder Judicial. Pero yo lo sentí como receptor, lo que implicó para mí más trámite. Pero desde el punto de vista de juez, no me tocó vivir. Fui muy poco el tiempo que fui juez durante la Unidad Popular. Uh-huh. Fui más o menos un poco más de un año. Uh-huh. Y en ese periodo no me correspondió, no me tocó ninguna causa conflictiva en el sentido de que no hubiera autorizado al órgano ejecutivo a mis decisiones. ¿Tú estuviste de acuerdo para el 11 de septiembre, lo que sucedió el 11? Sí. ¿Compartiste sí. la necesidad de que en Chile hubiera un cambio de gobierno dadas las circunstancias que estábamos viviendo? Sí, yo compartí el golpe en ese momento. Me despertó mi madre, yo vivía en Panguipulli, pero esas cosas de la vida, había ido con mi mujer y mi hija mayor, que era la única que había nacido entonces. Acabamos de regresar nosotros de Europa y la víspera regresamos de Europa y naturalmente el día 11 se produjo el golpe y mi madre, teníamos departamentos en el mismo edificio en la Avenida Perú, mi madre nos despertó diciéndonos que había habido un golpe, que ya no estaba más Allende y... Supongo que tomaste champaña, sí, como sí, muchos otros. Tomamos champán, pero cuando supimos de la muerte de don Salvador Allende, toda la familia nos dio una pena enorme, desde luego por el ser humano que era, porque era presidente de Chile y porque por el prestigio de Salvador Allende, además porque Salvador Allende, yo podría decir que era amigo de mi padre, no de la amistad íntima, como era mi padre con Neruda o Neruda con Allende, pero eran del mismo círculo, eran amigos, eran gente que se respetaba, que se tenía afecto. Y mi mamá también, de la señora Hortensia, era más muy amiga, yo diría. Si bien me voy a adelantar, te quiero hacer la pregunta porque viene al caso, ya que son dos presidentes. ¿Y qué te pasó con la muerte del general Pinochet? Bueno, fíjate que... no me dio alegría ni pena. Son de esas cosas que
estoy tratando de ser lo más fiel a mis recuerdos, que son bastante recientes, lo sentí como que era un señor ya de 92 años a la sazón, y pensé que su muerte iba a afectar a su familia, como es lógico, pero como persona no sentí ni alegría ni tristeza, como uh-huh. un hecho neutro. A medida que va pasando el gobierno militar, tú empiezas ya a subir en el escalafón como, sí. como todos los jueces. Y la primera pregunta que te hago es, ¿cómo hubo purgas, por ejemplo, dentro del Poder Judicial? Yo he escuchado por ahí que siempre había una presión del Ejecutivo al Poder Judicial. Decir lo contrario parece que no es real, sí. pero hay que probarlo. Entonces la pregunta es, ¿realmente el Ejecutivo pone a los jueces que mejor los representan? Y si fue así, ¿hubo gente dentro que era de la Unidad Popular, que estaba en el Poder Judicial, que fue purgado de este Poder Judicial sí, como juez? Claro. Sí, hubo muchos jueces que le costó mucho el ascenso, como es el caso de Alfredo Azancot, que era un gran magistrado de Valparaíso, que por ser considerado socialista no pudo acceder al cargo de ministro por mucho tiempo y fue sancionado con una medida disciplinaria, con un traslado desde Valparaíso, donde había elegido por su propia voluntad, fue trasladado a La Serena. Uh-huh. Afortunadamente conoció una serenense, se casó allá y fue un hombre feliz y con el tiempo llegó a ser ministro de la Corte de La Serena. Como don Alfredo Azancot, que me ayudó mucho, me enseñó a ser juez porque yo hice las primeras prácticas como futuro juez en su juzgado, aprendiendo las resoluciones, leyendo, asesorándome. Él me puso a trabajar en su tribunal en Valparaíso para que realmente aprendiera yo. No llegué sin experiencia a Panguipulli, sino que con un año de aprendizaje y desde luego con todo lo que había estudiado antes. Y eso ocurrió mucho. ¿Por qué? Porque en efecto hasta el 2006-2007, que se modificó la Constitución y hoy día intervienen los senadores en los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema, lo que encuentro espantoso. Hasta entonces dependía de una lista que hacía el Poder Judicial, los nombramientos de los jueces y de un nombramiento por el Presidente de la República, a través del Ministro de Justicia. Uh-huh. Entonces, eventual juez, el futuro juez que estaba postulando, tenía que tener la mejor... Santos en la corte. Santos en la corte, de todas maneras. Y desde luego no podía ser una persona contraria al régimen. Sí. Así es como por lo menos eran elegidas las personas. Y si era favorable al régimen, en buena hora, mejor, uh-huh. para los nombramientos. En este proceso viene un año muy duro para Chile, que es el año 78. Sale Lee del gobierno, llega General Matei, estamos a punto de una guerra con Argentina, la situación económica es difícil. Y hay como un deseo de parte del gobierno, de parte del Ejecutivo, de la Junta, de hacer una especie de borrón y cuenta nueva, y se gesta la primera ley de amnistía en relación a los delitos que se habían cometido hasta ese momento, tanto de uno y otro lado. Sí. Tú, en ese momento del año 78, frente a esa ley, ¿cuál era tu opinión y en qué consistía esa ley para los que no tienen el conocimiento? Bueno, esa ley cubría una gran cantidad de delitos y de crímenes. Fue una ley muy errónea, porque hasta cubría los accidentes del tránsito, lo que es un absurdo, ¿no? Pero en todo caso fue una ley dictada muy rápidamente, con poco estudio, y que cubría sobre todo los delitos que tenían que ver de los denominados delitos de sangre, o de golpe, o de tortura, o de homicidio, o de lesiones. Y eso significó que en el momento que se dicta esa ley, durante varios años, no varios años, nosotros los jueces sobreseíamos, terminábamos con todas las causas por los delitos
que así habían sido dictadas aquella ley de amnistía o aquel decreto ley de amnistía. Era un decreto de ley que decía, se decreta la amnistía en relación a todos los crímenes y simples delitos, a excepción de, enumeraba un número. Había varios delitos de sexuales, por ejemplo, que quedaban totalmente excluidos de la ley de amnistía. Pero en relación a derechos humanos también estaba excluido el caso Letelier y el caso Prat. Desde luego, estaban fueron anteriores al 78, exacto. Claro que sí. Ahora, ¿esa ley de amnistía también dejaba libre, porque la amnistía se supone que es olvido, ¿no? Sí. ¿Dejaba en el olvido aquellos delitos cometidos también por las personas que habían actuado contra los miembros de seguridad del Estado, por decirlo de alguna manera? Sí, claro. ¿Y eso fue así? ¿Fueron liberados aquellos terroristas, entre comillas, que mataron, digamos, a algunos carabineros o quienes atentaron contra la vida de generales, etcétera? Sí. Yo no recuerdo. Una ley. Yo creo que la idea era. ¿Era para un solo lado? No. Era general. Era una amnistía general. Ajá. Para ambos lados. Yo no recuerdo el tenor de la letra exacta de la ley, pero yo tengo entendido que, o sea, no tengo entendido, yo la apliqué de todas maneras a todo el mundo y para todos los casos que comprendía. Ajá. Y en estricto derecho abarcaba a todas las personas que habían cometido ciertos delitos y que no habían sido sometidas a proceso. Y Juan, tú fuiste nombrado en algún momento presidente de la Corte de Apelaciones de Talca. Sí. Y ¿cómo fue tu relación ahí? Porque tengo entendido que en ese momento tuviste tu primer contacto con el general Pinochet, sí, sin tú tener idea de lo que iba a pasar después. ¿Cómo no? Allí cuando fui, en realidad son los miembros de la Corte los que eligen a un ministro de la Corte. Ya. Y yo fui nombrado ministro de la Corte de Apelaciones el año 83. Ajá. Y luego el año 86... me correspondió ser presidente de la Corte, y por 2 años. Es decir, muy posterior, ya casi a los finales del gobierno militar. Casi a los finales del gobierno militar. Fue el general Pinochet en 2 o 3 ocasiones a la región, a la séptima región, entonces me correspondió estar en 3 ocasiones con él. De manera diplomática. De manera diplomática, en actos, en desfiles, en almuerzo. ¿Y qué relación tuviste con él? Muy amable, sí. Muy amable, un hombre. ¿Tuviste conversaciones? Sí, tuve una conversación hasta muy divertida. A ver, cuéntanos. No, por ejemplo, una vez que estuvimos en un desfile de huasos de la séptima región, cada uno con sus atuendos, a caballo, que fue muy divertida. No voy a entrar en los detalles de por qué fue divertida, fue muy larga el desfile. Y luego, cuando terminó el desfile, fueron bajando las autoridades del estrado, o del proscenio, más bien dicho, y tocó la casualidad que se quedó el general Pinochet y yo hasta el final. Entonces me tomó del brazo y me dijo, oiga, ministro, me dijo, presidente, era muy respetuoso, oiga, presidente, me dice, y usted, ¿le pareció largo el desfile? Sí, le dije, bastante largo. Entonces me dijo, mire, le voy a dar un consejo. Váyase a su casa y le dice a su mujer que le ponga una palangana de agua caliente con sal, con sal rústica. ¿Rica? Sí, y gruesa. Y usted pone los pies. ¿Pie? Y se queda todo lo que pueda aguantar, que sea bien caliente. Y mañana va a estar flor, va a estar impecable. Entonces, le hice caso y tenía toda la razón. Ahora, lo más divertido fue que cuando bajo, después del general Pinochet, el gobernador, el intendente y otras personas se me acercan, oye, ¿de qué te habló el general Pinochet? Y, miren, no estuvimos hablando de cosas muy importantes, cosas muy serias. Eso es bueno, eso es bueno. Sí. ¿Cuándo comenzaste a darte cuenta
De que se estaban cometiendo excesos para algunos, violación a los derechos humanos para otros, situaciones muy dramáticas y muy difíciles para el país. Sí. ¿Eso tú lo viviste desde el mismo 11 de septiembre o fuiste como muchas personas dándote cuenta de a poco? Me fui dando cuenta de a poco. Y por muchas razones. Me hablaba gente, y a veces gente cercana, de los muertos que veían en el Mapocha. Yo nunca, yo trabajaba en el centro y nunca vi un muerto en el Mapocha. Yo pensé que eso era fábula. Y como muchas otras cosas, creíamos que era propaganda comunista en contra, así lo estimábamos, en contra del gobierno de Pinochet, que estimábamos que estaba poniendo al país en orden para que continuara algún día una democracia más estable. Y me empiezo a dar cuenta de que había excesos, más bien dicho, violación a los derechos humanos. Cuando era relator suplente en la Corte de Apelaciones de Santiago, me estoy refiriendo a los años 75, 76 y posiblemente 77, creo. Sí, sí, 77, que me llamaban los ministros de la Corte de Apelaciones a relatar y daba cuenta o relataba los recursos de amparo. Ahí me di cuenta de que había lo que yo pensaba detenciones sistemáticas ocasionadas por el Ejecutivo, esto es por el gobierno militar. Y ahí, obviamente, que no había que ser tonto para darse cuenta que estaban ocurriendo detenciones ilegales. Con el tiempo califiqué yo, como juez más tarde cuando investigué estas causas, las califiqué como secuestros. Pero a la sazón para mí eran detenciones ilegales donde no se informaba por los organismos que tenían que ver con estas detenciones dónde se encontraban esas personas. Y la mayor parte o todas estas causas eran rechazadas, todos estos recursos de amparo eran rechazados, archivados, y me correspondió ahí darme cuenta, me empiezo a dar cuenta entonces. Continúo dándome cuenta en Talca, bastante más tarde, cuando me correspondió como ministro de Corte resolver algunos habeas corpus, algunos recursos de amparo. Ahí siempre tuvo el voto mío por dar el amparo y se rechazaban por mayoría de votos. Pero cuando empiezo a darme cuenta de que había habido crímenes espantosos, fue cuando fui nombrado ministro de la Corte Marcial por sorteo en el año 1990, cuando yo era ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Antes que entremos a ese tema, tú que has, bueno, viviste como juez muy metido en el Poder Judicial durante gran parte del gobierno militar, sí. Tú te has, y has visto muchos expedientes, has conversado con mucha gente. ¿Cuál es tu explicación histórica, por decirlo de alguna manera, o personal, de por qué en algún momento alguien que ha sido formado, que es un chileno, como todos los demás, ¿cuál es la razón de fondo que llevó a Chile a esa situación tan dramática que se vivió durante el gobierno militar en materia de derechos humanos? Tienes que tener una opinión, claro, una explicación, sí. Quizás más que cualquier otro por tu acercamiento al tema, ¿no? Bueno, he leído mucho, he conversado mucho, he escuchado mucho y lo viví también. Desde luego que se produce una crisis social, política, económica, espantosa, se produce la ingobernabilidad, se llama por los civiles, particularmente, como he ido sabiendo y estudiando con el tiempo, particularmente por miembros de la democracia cristiana, entre otros, se llama a los militares a participar en un golpe de Estado, derechamente, y se cree que esa va a ser la solución. Posiblemente se piensa que los militares van a estar poco tiempo, y el error... Pero perdona, sí. La violencia revolucionaria, sí,
también forma parte de, ese, desde luego, de esa explicación desde luego, que tú me estás dando. Desde luego. Hay mucho temor. Hay, desde luego, en un momento me preguntaste por los tribunales populares. Había el temor dentro del Poder Judicial de que el Poder Judicial se iba a desintegrar y que iban a ser los tribunales populares los que iban a aplicar la justicia. Se piensa en la Escuela Nacional Unificada, la ENU, ¿cierto? La claro. ENU. Y se ve o se siente o se palpa que el país primero está cayendo en una ingobernabilidad y al mismo tiempo está cada vez acrecentándose el temor a que lleguemos a un Estado que tememos que va a ser un Estado comunista como los que a la sazón existían, como los que nosotros conocíamos en plena Guerra Fría, en plena Guerra Fría. Y desde luego que yo pienso que la actitud en el momento histórico casi estaba produciéndose sola. Uh-huh. Yo pienso, yo hoy día, por muchas cosas, no justifico un golpe de Estado, no lo justifico porque he crecido mucho, como tantas personas, en lo que sabemos que es un golpe de Estado. Un golpe de Estado no es algo sencillo, ni es algo que va a significar cambio de foja, no, implica, va a implicar muertos, va a implicar sufrimiento, va a implicar tortura, lamentablemente, y sabiendo lo que es hoy día un golpe, desde luego que soy me opongo y pienso que si fui golpista en esos momentos, era casi por lo que yo llamaría en términos legales, por estado de necesidad. Uh-huh. Pero hoy día ni siquiera por estado de necesidad lo justifico. Uh-huh. Ahora, en algún momento tú empiezas ya a darte cuenta de que la situación se hace más difícil el año 90. Sí. Me dices, es cuando ya Pinochet ha dejado el poder, ha entregado el poder a, era, entonces era comandante. Era comandante en jefe. Sí. Y surge una tesis que de alguna manera tú tomas, me parece que eres uno de los autores, no sé, te sí. pregunto, junto con el presidente Elwin, que es la tesis del secuestro permanente, sí. que para la lógica de una persona común y corriente como que no es explicable. ¿Cómo poder condenar a una persona por un secuestro permanente cuando esa persona, digamos, sabemos que realmente está muerta porque han pasado muchos, muchos años? Entonces, ¿qué hay detrás? Explícame tú qué significa haber aplicado sí. esta tesis de secuestro permanente y por qué lo aplicaste. Claro. Primero que todo, hay dos factores. Uh-huh. La apliqué exclusivamente al secuestro. Y consideré que el secuestro y la doctrina lo establece de esa manera. El secuestro es un delito permanente. No, eso no lo inventé yo. Es una creación doctrinaria. Un homicidio, una persona dispara a otro y esa persona se mata o se muere, y como efecto del disparo, ahí ese es un delito instantáneo, que se produce en los 2 o 3 minutos que se dispara y la persona fallece. Pero en el caso del delito de secuestro, el delito de secuestro dura todo el tiempo que esa persona está privada de su libertad, contra su libertad, contra su voluntad, hasta que aparece viva o muerta. Si aparece muerta, ahí habrá que determinar por pericia si murió dentro del periodo o no de la amnistía. Entonces, en lo que se refiere a el porqué de esta doctrina, es muy sencillo. Si una persona es encontrada, si una persona es disparada, es muerta, es asesinada, en fin, el delito se cometió dentro del periodo de la ley de amnistía 1973 a 1978, no hay discusión. Esa persona, en mi concepto, está el autor está amnistiado, pero al no tenerse en un cuerpo de la persona
con signos de haber sido muerto violentamente, a través de un arma de fuego, en fin, esa persona lo único que sabe es lo que está probado, que un día fue sustraída desde su casa o desde su trabajo, desde la calle, y desaparece, sí, claro. y no hay antecedentes de haber sido encontrado su cuerpo. O sea, en técnica jurídica absoluta, es un secuestro. O sea, no se prueba jurídicamente, legalmente, el crimen de homicidio. Entonces, tampoco inventé yo esa figura. Lo que sí inventé, o no inventé, apliqué, más bien dicho, fue que la amnistía no procedía en contra de los secuestros, delitos permanentes, que habían continuado prolongándose más allá del año 1978. Uh-huh. Y fue en virtud de esa disposición que sometía a proceso a muchas personas. Entre ellas al general Pinochet. ¿En qué minuto y cómo tú te haces cargo de un proceso tan fundamental para la historia de Chile, en definitiva? Sí. Porque se suponía que el general Pinochet era una persona intocable. Sí. Se suponía también que él era, es muy difícil que le haya pescado un arma y haya ido a matar a alguien. Claro. Por lo tanto, es decir, autor material de un crimen parece impensable estando en La Moneda. Sí. ¿Cómo haces tú para procesarlo y cómo te impacta a ti este hecho? Porque te conviertes en una figura mediática muy fuerte, que también te tiene que haber generado una situación problemática. No fue fácil. Ajá. Primero que todo, no fue fácil. Desde luego, primero hay un proceso de desafuero, donde yo le pido el desafuero a la Corte de Apelaciones respectiva, porque tenía el fuero de ser senador vitalicio. Exacto. El general Pinochet. Entonces, solicito el fuero a la Corte de Apelaciones de Santiago y lo solicité por los delitos de secuestro, por ciertos delitos de secuerto de la Caravana de la Muerte. Primero la Corte de Apelaciones de Santiago accede a la petición de desafuero y lo que es apelado y llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema accede, es decir, confirma la resolución de la Corte de Apelaciones, pero al mismo tiempo amplía el desafuero no solamente a los crímenes de secuestro, sino que también a los homicidios. Una vez que ya tengo esa situación, trato de interrogar al general Pinochet, pero no podía. Allí el mundo es al revés. En los casos de ciertas personas con ciertos cargos, en Chile en esa época el procedimiento obligaba al juez ir a la casa y no como corresponde normalmente que vaya el inculpado al juzgado o a la corte. Y bueno, yo trato de ubicarlo al general Pinochet en distintas partes. Y no, es imposible, lugar, no está. Hasta que finalmente le había hecho un interrogatorio yo a él por escrito cuando él estaba en prisión en Londres. Y ahí él había contestado. Es decir, no estaba en prisión, prisión domiciliaria. Sí. En esa ocasión me contestó 75 preguntas diciendo, en definitiva, que no había cometido los delitos que le estaba imputando yo. Entonces yo ahí consideré que sí había prestado una declaración y que por lo tanto se reunían los tres requisitos para procesarlo, que eran que hubiera sido interrogado, que estuviera establecido el delito y que hubieran presunciones de que el general Pinochet era autor, cómplice o encubridor de los delitos por los cuales lo estaba procesando. La Corte de Apelaciones y luego la Corte Suprema acogieron el recurso de amparo y me exigieron que lo interrogara realmente, o sea, físicamente. ¿Y lo hiciste eso cuando él volvió? Claro, ya había vuelto a Chile. ¿Y cómo fue tu encuentro con él en ese interrogatorio? ¿Fuiste a su casa? Fui a la casa del general. ¿Hubo recuerdo de la palangana, de los pies con la sal? Sí. ¿Y todas esas cosas? No, de haber sido fría la... No fue fría, fue bastante cordial y me recibió él primero, lo interrogo,
No había perdido su sentido de humor en esa ocasión. Luego, cuando le hubo cosas curiosas, se nos echó a perder el computador, en fin. Siempre pasan esas cosas. Pero no había ninguna impaciencia por parte de él. Cuando le pasé el escrito ya, perdón, el acta con su declaración, dijo, mire, no la voy a leer. Y estampó la firma tan conocida del general Pinochet. Y luego los abogados de él leyeron la resolución y la agregué yo, perdón, leyeron la declaración y la agregué yo a mi carpeta. Pero, Juan, ¿tú de verdad crees que el general Pinochet mató a alguien? Yo creo que dio las órdenes. Yo creo que dio las órdenes de que se diera muerte a mucha gente de distintos partidos políticos, y yo creo que dio orden de que se diera muerte también de personas con nombre y apellido también. Tú dijiste una palabra, y perdón que sea un poco incisiva en esto, pero quiero tener, como te tengo la oportunidad de estar contigo, una cita con la historia, quiero hacerte preguntas, aunque sean duras. Sí. Tú dijiste creo. Sí. ¿Pero la justicia es creo? Sí. ¿O la justicia es la verdad? No. ¿O es como la historia? Porque la historia también... Sí. Es muy... La historia como... Tanto el juez como el historiador son súper subjetivos al final de cuentas, porque se dejan llevar por su propia cosmovisión de mundo. Entonces, por eso te lo pregunto, ¿tú crees o estás seguro a través de una verdad? No, estar seguro. Si fuera 100% creyente, diría solo Dios sabe. Claro. ¿No? Pero los jueces presumimos, los jueces damos por establecido, estamos convencidos o no estamos convencidos, pero los jueces no saben. A menos que hayan visto los delitos. Claro, entonces, no, yo creo sinceramente que el general Pinochet dio las órdenes. Y eso por las características del ejército nuestro. Es absolutamente prusiano. La gente no puede realizar hechos criminales impunemente, a menos que estén cumpliendo con una orden, sea una orden legítima o ilegítima, sea una orden ilegal o legal, pero yo creo que nadie se habría atrevido a matar, como ocurrió de hecho, más de 3.000 personas si no hubiera sabido o no lo hubiera ordenado o no lo hubiera autorizado el general Pinochet. ¿Cuánto hay de presión en el caso del proceso al general Pinochet por parte del Partido Comunista y de parte de Gladys Marín, entre paréntesis, que estuvo aquí sentada? Ella hizo su última entrevista en este programa, porque ella fue la primera que presentó la querella contra el general Pinochet. Lo que te quiero preguntar en definitiva es hasta qué punto la presión de la izquierda y el deseo de venganza puede de alguna u otra manera haber motivado una mirada quizás mucho más dura hacia el general Pinochet. Yo no estoy diciendo hacia los culpables concretos. Claro. No, sí, te entiendo perfectamente. Fíjate que esto es bien curioso lo que experimenté. O muy rara vez, no te quiero mentir, muy rara vez he visto en las víctimas o en los familiares de las víctimas una necesidad de venganza. He visto una necesidad de justicia. Uh-huh. Ahora, en relación a presión, no me sentí presionado, uh-huh, en absoluto. Hubo mucho respeto por parte de quienes presentaban las querellas, hasta mucha incredulidad en relación a qué era lo que yo iba a resolver. Y yo me fui durante 3 días a un seminario de Schoenstatt en ¿Locaña? En Locaña, claro. Donde tenía los antecedentes, tenía mis convicciones, pero quería tener absoluta conciencia y absoluta honradez en lo que estaba haciendo. Me daba cuenta, obviamente, que se trataba de un auto de procesamiento terriblemente histórico, que iba a cambiar la historia en Chile y posiblemente en el mundo. Y esto lo digo sin ninguna pretensión. Siempre he pensado que nosotros los seres humanos se nos produce a veces una situación ante la cual tenemos que responder
y debemos responder a la altura de lo que el cargo o la obligación o el momento exige de nosotros. Uh-huh. Por eso, si bien hoy no soy religioso, tengo muchos rasgos que son, yo diría, de índole religiosa, como es el alejamiento espiritual, claro, más bien claro, espiritual. Como la meditación, el pensar, el estudiar, el estar sin influencia, sin televisión, sin medio. Me fui al tercer día, después de haber leído, de haber pensado, haber caminado por los distintos senderos de los jardines, me convencí que lo que correspondía en derecho y en justicia y era procesar al general Pinochet. Pero al final de cuentas, sí, no se procesó. Sí, lo procesé. Lo procesaste tú, pero la Corte Suprema... Sí, la Corte Suprema... No le dio el pase, digamos, a esa resolución tuya. Al comienzo no hubo ningún pronunciamiento. Hubo la Corte de Apelaciones que bajó la... yo diría, la participación del general Pinochet, la bajó de autor. Yo lo procesé como autor de delitos de homicidio y delitos de secuestro. Y la Corte de Apelaciones, una sala de la Corte de Apelaciones, por mayoría de votos, bajó la calificación de autor a encubridor. O sea, a lo menos. Uh-huh. Y obviamente encubridor es una persona que conoce después de la comisión del delito. El autor es el que da las órdenes. Uh-huh. Eso es lo que yo estimaba y sigo estimando que había sido la calificación correcta. Posteriormente se me pidió que dejara sin efecto el auto de procesamiento. El abogado defensor, uno de los abogados defensores de Pinochet. Esto fue a la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones sobreseyó erróneamente, temporalmente, a Pinochet, aplicando leyes que todavía no estaban en vigencia. Uh-huh. Los abogados fueron de casación a la Corte Suprema, y la Corte Suprema acogió la casación por error de derecho y determinó que el general Pinochet, en atención a sus facultades mentales, no podía ser juzgado, y ahí es donde sobresee definitivamente. O sea, fue la Corte Suprema la que dejó sin efecto el procesamiento que dicté. El tiempo se nos ha ido tremendamente rápido, pero una última pregunta. ¿Tú crees que tu actuación en esta parte importante de la historia de Chile reciente va a ayudar o puede ayudar a una futura reconciliación? ¿Y cómo te sientes tú frente a una sociedad que necesita de una u otra manera, ¿no es cierto?, curar sus heridas, sí, y ayudar a que cicatricen? ¿Tú crees que eso es posible todavía? Yo creo que sí. Y yo creo que mi actuación, te voy a hablar bien honestamente, yo creo que mi actuación fue la que correspondía. Si fue buena o mala para la reconciliación del país, no te lo puedo determinar. Eso lo sabes tú mil veces mejor como uh-huh. historiadora. Pero yo hice lo que tenía que hacer. Creo que le hice un gran bien a mucha gente, a muchas familiares de detenidos desaparecidos y de personas ejecutadas o asesinadas. Yo creo que le hice un bien en el sentido de que no quedó impune, porque después de todo un auto de procesamiento implica una decisión jurisdiccional muy importante de que una persona pudo haber cometido esos crímenes, porque en definitiva eso se decide en la sentencia definitiva. Hasta el momento rige la presunción de inocencia. Por último, yo creo que el gran paso que yo di, y que dimos muchos jueces, porque en esto no estoy solo, hay numerosos jueces, Haroldo Brito, Bañados, entre otros, a Carlos Cerda, no voy a nombrar más para no dejar excluidos a tantos que hay, pero fuimos muchos los jueces que dimos estos pasos importantes que implican, en primer lugar,
el juzgamiento de muchas personas que estimamos que son responsables y en segundo lugar, conocer la verdad. Ya se supo lo que ocurrió en Chile, es triste, yo creo que no va a ocurrir más. Y en ese sentido yo creo que se dio un gran paso. Ahora Dios quiera que se dé un gran paso, que estemos dando grandes pasos hacia la reconciliación. Juan, un millón de gracias por compartir conmigo esta cita con la historia. Yo creo que es importante que hayas podido explayarte frente a un hecho que para muchos ha tenido grandes connotaciones, tanto para un lado como para otro. Así que te agradezco que hayas estado tan llano y tan abierto como siempre en esta conversación. Gracias, Juan. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Muchas gracias.